Este año presentamos toda la serie completa, la serie Comap Shield. Es una serie que está compuesta por 4 pantallas, ¿sí? 4 pulgadas, 5 pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas. Todos estos equipos incorporan una sonda de 500 vatios. ¿Vale? En los modelos de 4 y 5 pulgadas incorporan un transductor de 500 vatios en sonda tradicional a 77-200 y downview, y en las pantallas de 7 y 9 pulgadas incorporan el transductor o bien sonda tradicional y downview o bien un transductor triple, sonda tradicional, downview y sideview. ¿Qué quiere decir? De que conectando el transductor directamente a la pantalla tenemos las 3 opciones, ¿vale? Sin ningún módulo externo. Además, alguna novedad que acabamos de presentar, que es el programa Quick Draw. Es un programa que lo que hace es, el transductor va haciendo la lectura del fondo, entonces nos permite crear nuestro propio mapa de líneas batimétricas. O sea, que si queremos aumentar la información de una zona determinada, activamos este programa desde la carta náutica, el transductor va haciendo la lectura e instantáneamente vamos creando nuestro mapa con todas las líneas de profundidades y le podemos dar toda una paleta de colores según la profundidad que nosotros querramos asignar. Este programa está disponible en las cuatro pantallas e incluso es un programa que si algún usuario tiene un equipo de la serie anterior, descargándose el nuevo software, también podría disfrutar de él. En el caso de los transductores triples, es decir, sonda tradicional, downview, sideview, las frecuencias que trabajan para sonda tradicional es una frecuencia, son frecuencias SHIRP, es decir, que trabaja de 150 a 240 kHz. Esto nos permite tener más frecuencias en el agua, por lo tanto, más retorno y mejor definición de los ecos. En el caso del downview y sideview, trabajan en frecuencias de 455 y 800 kHz. Luego también, evidentemente, las pantallas se pueden personalizar. Podemos tener una pantalla de sonda, una pantalla de carta náutica, o bien tener todas las pantallas de sonda simultáneamente trabajando. Luego toda la información que el usuario pueda llegar a tener en el plotter, tanto de rutas, waypoints o bien mapas que hayan creado, los puede pasar a una tarjeta virgen. Esa tarjeta, volcar los datos al ordenador a través de un programa que se llama Homeport, que es descarga gratuita, y también le permite ver la carta náutica en el ordenador. Por lo tanto, después de un día de pesca, puedo pasar los datos a la carta, verlos en el ordenador, y luego también puedo crear una ruta, puedo crear un waypoint, y luego volver a pasarlo al plotter. Como te comentaba, el nuevo programa, el Quick Draw, lo que nos permite es crear nuestro propio mapa personalizado, ¿sí?, de las líneas batimétricas. Entonces, es un programa que es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es activarlo y se activa desde el menú de la carta náutica. Es decir, vengo a la configuración, vengo al menú de la carta náutica, selecciono y comenzar a grabar. Entonces el equipo automáticamente, o sea, en la medida que vas navegando, que vamos navegando, va creando nuestro propio mapa. Va creando nuestro mapa con todas las líneas batimétricas. Es decir, yo puedo ir navegando, puedo aumentar la información de una zona determinada. Si bien nosotros con nuestra cartografía Blue Chart G2 Vision, tenemos una carta de pesca, ¿sí?, que ofrece todas las líneas batimétricas, este programa lo que nos permite es
de una zona determinada, personalizarlo y aumentar el nivel de información. Lo que hace es, el transductor va haciendo la lectura y marca una línea batimétrica cada 30 centímetros, es decir, que cada un pie tengo una línea de profundidad en la carta náutica.